Y compañeros diputados, aquí nos acompañan estudiantes de la UCRO, bienvenidos una vez más aquí al Congreso del Estado. Con el permiso de la mesa directiva, pues bueno, quiero decir primero que nada que me da mucho gusto que varios de los compañeros diputados estemos preocupados por este grave problema de los asentamientos irregulares. La diputada Candy hizo campaña, como mencionó, sabe, los 5 integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde hicimos campaña. Estamos conscientes totalmente, y la hicimos en la zona norte, que es donde más afecta este problema. Estamos conscientes de que es muy grave, de que tenemos que atenderlo. Sin embargo, comentaba yo hace un momento con la propia diputada Candy, que sí me preocupa un poquito, a lo mejor el título del cómo ya al final quedaría la iniciativa, sé que va a pasar a comisiones, etcétera. Pero yo creo que no podemos tampoco vender falsas esperanzas a quienes tienen ahorita el problema de estar en un asentamiento irregular, porque no es el Estado ni el municipio quien va a resolver esa problemática. Está claro que quien la resuelve es la Federación. La última modificación, el 29 de diciembre del año 2015, está publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron las reglas de operación del programa de regularizar asentamientos irregulares. Entonces es la SEDATU quien lleva la cabeza de cómo se debe de hacer la regularización de los asentamientos irregulares, no el Estado. Ojalá estuviera en nuestras manos poder resolverlo, pero pues no podemos tomar facultades que no nos competen, por un lado. Por otro, lo que sí está muy bien y que sí debemos dejar énfasis, porque lo menciona en la iniciativa, es que tenemos que coordinar esos esfuerzos, los 3 órdenes de gobierno, pero que la gente, al leer que nosotros vamos a publicar algo que les va a solucionar un problema de muchos años que cuesta mucho dinero, de hecho hay un ramo, el ramo 15 federal, que es específicamente para resolver los problemas de asentamientos irregulares, pues ¿de dónde va a sacar el Estado el dinero para reubicar a estas familias? ¿De dónde va a sacar el municipio dinero, cualquier municipio, para meter todos los servicios que requieren? Es una problemática muy grande. No en balde es que lleva tantos años sin atenderse. Independientemente de que ha habido gobiernos que a lo mejor no les ha importado, en este caso que nosotros sí estamos interesados, y puedo hablar yo creo por los 25 diputados que conformamos esta legislatura, pues debemos de dejar bien claras las reglas del juego. También pues me atrevo a anunciar y a felicitar a la SEDUBI, que ha estado trabajando en homologar la Ley Estatal de Asentamientos Humanos con la federal, cosa que ya sabe perfectamente aquí mi compañero diputado Juan Carlos Pereira, y que estaremos trabajando con esta ley estatal, que además tenemos un tiempo límite en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, que presido, y la de Desarrollo Urbano, que por supuesto va a liderar el proyecto mi compañero Juan Carlos Pereira. Pero sí es muy importante que quede muy claro cómo es y quién lleva la batuta en cómo se van a regularizar los asentamientos irregulares. Les repito, ojalá pudiéramos hacer magia y nosotros poder arreglar el problema, pero pues la ley nos lo impide, además del problema del dinero, etcétera. Sí se pueden hacer muchas cosas a través de los programas de desarrollo urbano. Los municipios pueden poner áreas de amortiguamiento que impidan que sigan creciendo los asentamientos. Se puede organizar a estas personas, por ejemplo en Cancún, son asentamientos muy bien identificados, que durante años se ha hecho el diagnóstico de cuántas personas viven, en qué condiciones viven, qué cosas necesita cada uno. Están obviamente afectando el medio ambiente porque no cuentan con los servicios. Es un sinfín de problemáticas que se pueden ir atacando desde el municipio, desde el Estado, pero que sin duda quien debe regularizar los asentamientos irregulares es la Federación, en coordinación con los demás órdenes de gobierno. Es cuanto. Muchas gracias.